Señoras y señores, muy buenos días. Damos comienzo a esta ceremonia que reúne a los señores posgraduados y posgraduadas para celebrar el primer acto académico de la 30ª colación de posgrado de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. Hoy estamos aquí nuevamente tratando de volver a lo que pensábamos que iba a ser la normalidad, con determinado tipo de precauciones. Hoy acabamos de entregar títulos de posgrado a magíster y especialistas en nuestro salón auditorio. La verdad que la vuelta es complicada, pero con los protocolos y con el esfuerzo y la voluntad de todos, estamos tratando de regresar a las actividades que como universidad nos corresponden. ¿Qué mejor hoy, como acabo de decir en mi discurso, que poder tener la posibilidad de entregar diplomas a nuestros egresados y felicitarlos por el esfuerzo que han hecho? La universidad también hace esfuerzos y esto es una forma de demostrar que la UTN sigue abierta y está dispuesta a seguir comprometida en el esfuerzo y en la necesidad de seguir trabajando para la formación de nuestros queridos recursos humanos. Un placer enorme poder un día como el de hoy poder empezar a reintegrarse con las actividades normales que deberíamos tener en las universidades. Hoy es un día muy especial, un día donde celebramos una colación de posgrado, que es algo muy importante para lo que el esfuerzo que han hecho nuestros estudiantes y nuestra institución para brindar a la sociedad con el sentir de que podemos construir una sociedad más justa y al servicio y al bien de todos. Las actividades de posgrado se han mantenido ininterrumpidas, hemos podido trabajar con todas las actividades. Y esto era algo que nos estaba faltando y que realmente es un placer enorme poder disfrutar de esta colación de posgrado, que es una de las actividades más solemnes y preciadas que puede tener una institución universitaria.